El empresario panificador Juan Pablo Estrada informó que las pequeñas y medianas empresas nicaragüenses están recurriendo al financiamiento externo de los países de Centroamérica para importar materia prima y seguir produciendo, porque la banca nacional eliminó sus programas de crédito destinados a este sector. Le decimos a Guatemala, le decimos a Costa Rica, le decimos a El Salvador y le decimos a Honduras, dennos créditos de materias primas, las traemos por corto plazo y nosotros podemos hacer eso. Ahora los impuestos tenemos que buscar cómo hacerlo, porque hasta en diciembre, por ejemplo, en otras épocas, los pequeños, los medianos importadores, el banco les daba algún préstamo para que ellos pudieran facilitar la importación de mercancía. Eso desapareció. Pero no, la lucha no está perdida, porque tenemos, a pesar de que la banca nacional no nos suelta ni un peso partido por la mitad, ni nos presta para un neumático de una bicicleta y salir a vender pan, nuestros hermanos centroamericanos, que son hermanos realmente, sí nos están apoyando, haciéndonos, maquilándonos productos, fiándonos productos, buscando la manera de darnos un precio justo en competitividad, y entonces eso nos están ayudando. El dirigente gremial explicó que a raíz de la crisis sociopolítica y económica que vive Nicaragua desde abril del año pasado, la relación de las pymes con la banca nacional ha tenido muchas trabas y por eso no pueden acceder a los créditos para continuar produciendo. Desgraciadamente la relación bancaria ha sido mala, porque antes éramos buenos, ahora somos malos. Y quiero decirle que las pymes han sido excelentes pagadoras. No pueden decir que las pymes les han quedado mal a los bancos. Nos preocupamos primero el banco, por último el banco, pero les hemos pagado. Pero ahora nos miran como gatos. Entonces, hay que buscar alternativas internacionales. Vamos a buscar esas financieras, hay que buscar fondeo de capitales para que vengan a Nicaragua. Los chinos, Europa, porque este es un mercado de 7 millones de consumidores que tenemos que darle una respuesta. Y esa respuesta no se la va a dar una gran empresa, se la va a dar la pyme, porque la pyme es la que vende más barato y es la que está al día. El emprendedurismo es parte de eso que tenemos que desarrollarnos toditos, las micro, las medianas y la gran empresa. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.